Good evening, everybody. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, everybody. Good evening. How are you doing today? I am good. Nice. And the rest of you? Good evening, teacher. A little tired. I was worried. Good evening, a fall. Who's worried? Good evening. I was worried, teacher. Why? What happened? My grandma got sick. Your grandma is sick. Yeah, yeah. But it's not complicated. But is I was worried because she is 89 years old. 89. Yeah. Oh, lucky you that you have good yeah. grandma. Yeah, yeah. Okay, but is she okay now or? Right now it's better. Okay, glad to hear that. Yeah. And the rest of you? How you been? I know it's tired, but remember that, yeah, today is the last class for the week. Because we still have classes on Monday, Tuesday, and Wednesday next week, and we finish. But for this week, that would be all. And then you're free tomorrow. You have plans for Friday? Work. To work. Yeah, in the night. Oh, you're working at night shift. Está en el turno de noche. Yeah. Okay. I begin at 10 o'clock. Okay, you start at 10 o'clock, at 10 yeah. p.m. And finish? That's 6, tomorrow 6. Oh my God. Well, I admire people who yeah. can work at night. And yeah. Yes, I couldn't do that. You know, I'm a disaster. When I don't sleep very well, I can burn my house. I'm like distracted. I can't. I just simply, I can't. But what? It's only for 1 week, Osmel? Yeah. Or 1 week. 1 week is night shift. And then the next week is the regular shift, day yeah. shift. The next week I work for the morning. Oh, okay. From 6 to 2 p.m. Nice. That's nice. Yeah. Okay. So glad to have you here and to know that you're okay. I know that is Thursday. We are tired, but let's do it. Let's do it. We can do it. Right, so for today, we have the topic of the present continuous. Do you remember what do we use the present continuous for? What are the uses of the present continuous? I use a verb with ing, use a subject, and am is are plus verb plus ing. Okay, that's correct. A good review. We always use the verb be plus the main verb with ing at the end. That's basically the structure. And what is the present continuous used for? When I realize action right now. Excellent. Yes, for talking about actions happening at the moment of speaking. Is that the only way that we use the present continuous? Oh, we can use it for another tense, which is not present. Oh, present perfect? Yeah, the present perfect, it's kind of different because we use the auxiliary have. En el present perfect usamos el auxiliary have. Yeah. El present continuous just to like to make a para ampliar un poquito el tema también se utiliza para expresar futuro. Oh yeah. Mm-hmm.
But when you use it in that way, you need to, most of the time, you need to add a time expression that indicates future. For example, I can say, I'm having a meeting tomorrow. Okay, so I am expressing future using the present continuous. Se puede usar el presente continuo para expresar futuro. Pero en, ajá, eso es solo como para ya, ¿verdad? Están en intermedio y tienen que saber esas cositas porque de repente ven una cosa así y dicen, pero ¿por qué dice mañana? Estoy teniendo una meeting mañana. Entonces no les va a hacer sentido. Si ven algo así por ahí. Sí. ¿Y eso es formal o informal? Es formal. Formal, ah, ok. ¿Cuándo se puede utilizar o a dónde? No sé. Ok, vaya, ahorita les explico. Hay tres maneras de expresar futuro. Una es la que ya les dije, con present continuous. ¿Cuál es la otra? I'm going to. El going to. ¿Y la otra? Will. Ajá, son tres formas. Ahorita vamos a ver el presente continuo solo para expresar acciones que están sucediendo en el momento. Pero... para que de repente sí, igual en lo que les preparé para la clase de ahora van a ver algo en lo que van a decir eso no tiene sentido, pero es porque el presente continuo también se utiliza para expresar futuro. Pero no a largo plazo, sino a corto plazo. No necesariamente, yo podría decir I'm traveling to Guatemala next month. Ah, okay. Ajá, es como decir, estaré viajando a Guatemala el próximo mes, exacto. Ajá, okay. Pero como les menciono, va acompañado de una expresión de tiempo a futuro. Yo puedo decir, I'm having dinner out with my family tonight, ¿ok? Estaré cenando fuera con mi familia esta noche. Entonces puede ser cercano, pero le estoy diciendo el cuándo. Tonight, tomorrow, next week, next month. Okay. Teacher, when the complement is say the time, we talking about the future. Mm-hmm. Yes. When the complement. Uh-huh. Like a time, sí. O date. Ajá, exacto. Va acompañado de un tiempo, de una fecha. Yeah, when I see the verb at ing, the complement say the date is future. Ajá. It's not present continuous. Exactly. Mm-hmm. Okay. For example, if I said I'm having a meeting, quiere decir que esto está sucediendo ahorita. Uh-huh. Ahorita, porque solo dije I'm having a meeting. Ahorita estoy teniendo una reunión. It's in process. Pero si yo digo I'm having a meeting tomorrow in the morning, okay? Tendré una meeting mañana en la mañana. Mm-hmm. I'm having a meeting tomorrow in the morning. Okay. I understand. Expression time lo hace futuro. Yes, exactly. Mm-hmm. Okay. And the other ways is with will and going to. No sé si quieren que vayamos para allá y hacemos cuando will, cuando going to. That's okay for me. Cualquier teacher que tengan. Yeah, teacher. Yes? Yeah. Okay. Haré uso de la pizarra mágica. ¿A cuántos les tocó buscar hojas de higuero para limpiar la pizarra? A mí. Yeah. Okay. O con la mano. Me da algo chuco. Y mírenos ahora con pizarra virtual. Yeah. Okay, so we have will and going to. Will y going to. Ya que nos metimos en este tema y que tenemos chance, vamos a aprovechar a aclarar ahorita. Veamos qué dice acá. Good evening, Reina. Okay, tenemos will y going to. Yes, there is a difference between will and going to. Cuando se ha de tomar decisiones espontáneas, algo que decido ahorita, no era algo que lo pensé,
sino que lo decido ahorita sin pensarlo. Eso es una decisión espontánea. Cuando usted toma una acción espontánea, va a usar will. Por ejemplo, okay, de repente ahorita toca la puerta y yo digo, yo iré a abrir. I will open. Okay. Okay. Veo que viene por ahí, viene mi mamá cargada con bolsas del mercado y le digo, te ayudaré. I will help you. Okay. Hablo de sí en un momento. De repente siento calor. Ay, abriré la ventana. I will open the window. Okay. So for decisions, para decisiones así espontáneas sin mayor meditación, usamos will. Pero cuando hay cierto pensamiento o algo planeado, utilizamos going to. Por ejemplo, normalmente para salir hay un plan, ¿verdad? Si digo, iremos a desayunar al volcán el sábado por la mañana, es porque ya lo pensé. Me da la cobija, tengo gasolina, lo que sea. Hay un pensamiento, ¿verdad? Entonces, we are going to have a breakfast at the volcano on Saturday morning, right? And there is a plan. So we are going to, and that's it. Igual para una meeting o algo así, es como algo planeado. Entonces usamos going to para algo más estructurado. Ambos se usan también para hacer predicciones. El futuro es incierto, ¿verdad? Entonces, a veces igual puede ser flexible el uso del will y el going to. No es como que decir, aquí está incorrectísimo. Pero hay ciertas circunstancias en las que es mejor usar uno o el otro. En el caso de una predicción, voy a utilizar will si es porque... voy a hacer una predicción basada en nada. Si de repente es porque, ay, podría. Voy a decir. Podría. De repente es como que, ay, vos vas a dejar el examen. Yo digo que este lo va a dejar solo porque se me ocurre o porque le quiero hacer sentir mal. You will fail the exam. Ajá, vas a dejar el examen. Pero de repente veo, puchica, solo en los videojuegos, viendo tele, en las redes sociales, nunca lo vi agarrar un cuaderno. Entonces tengo como cierta certeza, vea, que mi predicción se va a cumplir. Entonces uso going to. You are going to fail the exam. ¿Verdad? Igual si de repente... I'm going to win a lottery. Yes, ajá. Es como que, ¿cómo sé? Quizás porque... me lo compro a diario. Comprado, no sé. Yeah. En ese caso, tal vez sí. Pero de repente igual, vaya. Ahorita solo porque siento calor, digo, va a llover. It will rain. It will rain. Pero si de repente recojo evidencia, está haciendo calor, me asomo a la ventana y sentí aquella brisita rica con olorcito a tierra mojada, heladito, veo las nubes negras. Entonces ya hay muchos factores que me indican que muy probablemente, si yo digo it's going to rain, ¿ya? Porque ya tengo varios factores que me indican que probablemente lo que estoy prediciendo se va a cumplir, porque tengo cierta evidencia, ¿verdad? En ese caso es mejor usar going to. Pero si es algo así basado en casi nada, usamos will para hacer esas predicciones. Igual, como les digo, a veces sí puede ser uno o el otro, pero hay ocasiones en las que es mejor, igual en las decisiones, mejor will si es algo de, si es una decisión espontánea. Si es algo planeado, going to. It's correct. Okay. Veamos, Emmy. Emma, es verdad que no la veo. Por ejemplo, en will podría ser I will listening. Por ejemplo, alguna canción que yo voy a escuchar una canción así como bien, ay, se me ocurrió y voy a hacerlo. Sí, de repente. En cambio, el, digamos, I going to the beach tomorrow. Como que mañana voy a ir a la playa. Sería como ya usar el going. Exacto. Uh-huh. Buenos ejemplos. Like a prediction, teacher, I going to be a pre-intermediate to the next week, for example.
Ajá, y está usando el going to porque sabe que no ha faltado a clases, porque ya puso la plataforma, ya mandó los papeles, le puso 10 a la teacher en la evaluación. Ah, ok. Es la clave. Ay, qué gran chorro okay. De cero. No, nunca nos dicen. Importante ponerle 10 a la teacher. Yeah. No, nunca nos dicen, a menos que haya algo, no nos dicen quién dijo, nunca nos dicen, pero teacher, solo salió una sugerencia por ahí de que les explique más en inglés o hable menos español. Cuando hay una cosita así que varios se quejan, nos hacen, pero no dicen fulano dijo. Así que no, ustedes pueden decir. No, top secret. No nos pone atención, díganle que nos. Entonces, cuando hay algo así y coincide que muchos dicen lo mismo, entonces nos hacen la observación, ¿verdad? Para que hagamos ahí la mejora. Pero no, no worries. Any other question? No more questions with this? Sí, yo quiero preguntarle, ¿cuándo es que se escribe will be? Porque yo he visto algunas oraciones así, que dicen, por ejemplo, we will be married, algo así. Entonces, va will, pero va be. Uh-huh. El will be es cuando nos referimos a ser o a estar. Uh-huh. Eso no es passive voice, teacher. No, la voz pasiva es diferente. Okay. La voz pasiva casi siempre, no me quiero meter ahí, es complicado. Ok, está bien. No, es I will be, es siempre futuro. Vaya, acuérdense que para decir la edad, la decimos con el verbo to be. Ok, cero estar. Entonces, si yo quiero decir, cumpliré 40 en septiembre, I will be 40 in September, ¿verdad? Mm-hmm. Me casaré en febrero. I will be married. Estaré casada ya para febrero. I will be married in February. Estaré o llegaré tarde. Estaré tarde en la meeting. I will be late for the meeting. Si es cero estar, es cuando acompañamos así. Como acuérdense que los verbos, cuando van con un auxiliar, los verbos no se conjugan. Ok. Entonces, el verbo ser o estar sin conjugarse es be. Be. Uh-huh. El auxiliar es will. Siempre que usen un auxiliar, el verbo no se conjuga. Ok. Teacher, y cuando decimos I am going to, eso es futuro, ¿verdad? Pero realmente no se cumple la regla del present progressive. No, porque, bueno. Por el going. Ah, es que el going to, acuérdense que si estamos usando el futuro, going to, ahí el go no quiere decir ir. Pero si yo lo uso en presente, lo estoy usando como verbo, no como auxiliar. Okay. Yo digo, I'm going to the movies. En este momento yo estoy yendo al cine. I'm going to the movie. Ahí el go está funcionando como verbo ir. Pero en la estructura del futuro, going to, solo es auxiliar. Okay. Ahí está la diferencia. Okay. Y son dudas que se entienden, así que no tengan pena, jamás sientan que una pregunta es como a sentirse así como que, ay, Dios, la regué, esto ya tenía que saberlo. No, a veces son vacíos que de repente quedaron y ni nos dimos cuenta y salta más adelante. Entonces, la idea es ir rellenando esos vacíos, vean, no quedarse con la duda, si es que cualquier cosa pregunten. ¿Ya? Porque la idea la tienen, pero quedó como una confusión y lo ideal es aclararlas. Cualquier duda que tengan, que para eso tienen la ventaja, ¿verdad? De tener las secciones estas, que es para la plataforma, usted la trabaja y ya, pero cualquier duda que le quede, ya sea de eso o de algún otro tema, que la vemos acá. Teacher, entonces will es para decisiones espontáneas a futuro y going to es para algo planificado, lo que yo puedo tener certeza. Y cuando utilizo el present progressive como futuro, ¿ahí qué es?
certero o... Es certero, es como es certero. Un plan y ya con una expresión que nos indica que va a ser futuro para diferenciarlo, para hacer la diferencia que no es algo que esté pasando ya, sino que es algo que va a pasar en el futuro. Okay. Is there any other question? Okay, if there are no questions, we're going to move, y también en el futuro como que no nos detenemos mucho en los ingleses. Es bueno haber hecho un pequeño recap de todo eso. Conversation. So we're going to listen to the conversation that we have in the platform, in which we use the present continuous. In this case, en este caso sí vamos a estar usando present continuous para hablar de cosas que están sucediendo en el momento, no a futuro, ¿verdad? It's in the moment, right? So we're going to listen to this conversation, and after that we're going... Okay. See if it works. Are you ready to talk about your family? I want you to play the conversation and practice it in class. Teacher, esta es la última semana, ¿no, verdad? Part A. Yes. No. Listen and practice. Next week. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh? What does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? No. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Can you tell me now where Rita's parents live? What do they do? Type your answers in our discussion box. Page 31, Exercise 3, Part B. Listen to the rest of the conversation. Where do Rita's parents live? What do they do? So what about your parents, Rita? Where do they live? They live in Texas. Oh, where in Texas? In Austin. It's a small city, but it's very nice. Are they still working? Oh, yes. My mother is teaching at the university there, and my father is a carpenter. Okay, so that was the conversation, and yes, creo que Oscar preguntó, las clases, todavía tenemos clases la próxima semana, lunes, martes y miércoles, terminamos miércoles. Entonces, y ya que estamos haciendo el recordatorio, por favor, traten de terminar la plataforma, si es posible, el fin de semana. Que ya esté listo hasta el examen final, si les es posible, sería lo mejor. Terminar la plataforma para el fin de semana y así ya quedan libres. Okay, so I'm going to share the presentation. I sent it before the class. So you have it in your WhatsApp. Yes, Emma? En la conversación hay una palabra que dice wildlife photography. ¿Qué sería como wildlife? Wildlife es la vida salvaje. Okay, thank you. Teacher, yo siempre he tenido una duda cada vez que leo algo. Yes. Me encuentro diferencias, por ejemplo, interesting, y a veces veo interested, o hay otras palabras también que cambian, por ejemplo, exciting, cambia excited, no entiendo cómo funciona ese cambio. Vaya, por ejemplo, interesting es cuando yo me refiero... Cuando el interesting es cuando estoy utilizando como un adjetivo, ¿verdad? Uh-huh. Estoy calificando algo como interesante, ¿verdad? Ah, okay. That movie is interesting. That book is interesting. Este libro es interesante. Pero si yo lo utilizo como verbo, es interested. I am interested, estoy interesada en tal cosa. I am interested on starting a new career, for example. I am interested on learning computers, right? Computer programming. Okay, Oscar, cuando termina en ED,
es my feelings. Yes, ajá. Y cuando está en ing es cuando algo me produce It's feeling. Like an adjective, ajá, es calificando algo como interesante, interesting, igual exciting. Estoy diciendo que, por ejemplo, this is an exciting place, una montaña, es emocionante ir a, a la montaña, right? It's an adjective, pero si yo lo ocupo para decir que yo me siento así, I am excited. Okay. So yo estoy emocionada, I am excited. Okay. Excellent. Or I feel excited. Thank you. Me queda más claro, gracias. Perfect. Any doubt, just let me know. That's why we're here. Teacher. Yes. Ya notaron una cosa que nos cambiaron la mascota. Ya lo oí por ahí. Sí, ay, yo iba a preguntar que si quién nos proporcionó, yo escuché bien bonito. Sí. O ya se lo comieron, Ya, yo creo que la gallina algún domingo fue sopa, gallina asada. Pero es un ganso o es un perico, no entiendo. Oh, es mío, es un ganso. Ah. Es mía. Okay. Son yes. Bravo, yo les tengo miedo. No, no, mi hermancito. Okay. Is there any other question in regards of this conversation? Emma preguntaba wildlife. Wildlife es la vida salvaje. Creo que esa sí era la única palabra, así como no muy común que iban a encontrar ahí, ¿verdad? Wildlife. Okay, if there are no more questions about this, sure, I'm going to... Yes? La otra palabra government es gobierno. Government, yes, gobierno, government. Voy a llamarla, atención, government. Thank you. Okay, so I'm going to create this section. ¿Qué la vamos a ubicar? And you will practice this conversation with your classmates. So please join the rooms. Mira, estos bichos los han dejado para el verga, estos chinos. Aquí los vieron, no fueron quienes de hacer algo bueno, chinos. And sister, Joanna. Well, my sister worked for me government. Oh, what does she do? I am not sure. She's working on the very secret project right now. Wow, and what about your brother? He's a hillbilly photographer. What an interesting family. Can I meet them?
Oh no, my sister away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Okay, very good. Okay. Now I am Rita and Emma. Solo tengo una... Su... Okay. Perdón, solo ¿cómo se pronuncia photographer? ¿Es photographer? Photographer and photographer, both are correct. Photographer, yeah. Photographer, okay? Yes. Thank you. I start, okay. Emma. Okay. Okay. Tell me about your brother and sister, Sue. Oh, Emma, sorry. Okay. Well, my sister works in the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on very secret project right now. Wow. And what about you, brother? What about your brother? He's wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? No, my sister away. She is not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Okay. Now, teacher. Okay. Mm-hmm. Hey, Joanna, you're going to be Rita. Te pregunto, ¿verdad? You're gonna be okay. Okay. Pregunto? Okay. Tell me about your brother and sister, so? Irving? Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And that about your brother? He's a wildlife photographer. What's an interesting family. I can meet them? Oh no, my sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Very good. Thank you, classmate. Okay. Thank you. Thank you, Sinosaka. Welcome. Thank you. Bye-bye. Bye, teacher. Bye. See if everybody's back and leaving anybody behind. Okay, so before I forget it, because I'm really forgetful with this, I'm going to check attendance. So let me get ready with the file. Okay, este grupo cuál es de 9 a 10 mi. How many groups do you have, teacher? Right now, I just have 2. Tengo 2. Okay.
25 for each one. And this one, the previous one is 30. Mm. El primero es de 30 y casi wow. Que todos están. Wow. But it's nice. All right, so this is what I enjoy the most, to be honest. He dado clases porque desde el 2005, que sería 15 años. Y me gusta más que el trabajo en call center. De hecho, eso es porque pues sí, ni modo. Okay, let's see, Alejandro. Alejandro Ernesto. Present. Okay, Ana Trinidad. Present. Andrea Estefanía. Present. Okay, Carlos Armando. Present. Claudia Stephanie. Present. Dinora Estela. Present. Diomesis Tito. Present. Edwin de Jesús. Present, teacher. Edwin Fabricio. Present. Emelilla Milet. Present, teacher. Emma Tatiana. Present, teacher. Fátima del Rosario. Present, teacher. Irving Alberto. Present. Joana Celina. Joana Celina. No está Joana. Sí, se conectó porque estaba en nuestro grupo. No sé si el internet la sacó. Ajá, sí, es que me recuerdo que la vi. Entonces vamos a dejar ahí. No ha escrito nada en el grupo. Bueno. Pero sí estuvo, me acuerdo. Josué Mauricio. Present. Catherine Abigail. Ahí está Catherine. María Catalina. Present. Milton Adán. Present, teacher. Norma Evelyn. Present, teacher. Okay, Kelly de Jesús. Okay, Kelly no se conectó, ¿verdad? No lo he visto. No está. Oscar David. Present, teacher. Osmel Antonio. I'm here, teacher. Reina Carolina. Present, teacher. Rosa Guadalupe. Present, teacher. Saraí Beatriz. Present. Walter Rafael. Present. And Jasmine Stephanie. Present, teacher. Teacher. Okay, thank you. Yes. Teacher, me sacó el inter, creo que ya había pasado lista, Joana Celina. Sí, pero sorry. La anotamos. Ahí me dieron fe de que estuvo en un grupo y me acuerdo que la vi que estuvo participando. Así nos imaginamos que había sido el inter. Okay, so we're going to go over the next exercise. Hay un video en la plataforma explicando, ¿verdad?, de cómo funciona el present continuous. No sé si pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Yes. Okay, so this is how the present continuous work. En el video se les presenta este chart del Grammar Focus. Y básicamente la sección 5 es de eso. So, para que puedan hacer todos los ejercicios de la sección 5 y terminar el examen el fin de semana, vamos a hacer un repaso de todo lo que es el presente. Sí, Yasmín, la anoté. Ahí me está preguntando en el chat. La anoté, Yasmín. Entonces, el present continuous siempre va a llevar el verbo to be, ser o estar, am, is, are, y el siguiente verbo con ing.
Para escribir el ing hay reglas de spelling que las vamos a repasar y practicar. En una oración afirmativa, y he visto que han habido unos ciertos problemitas a la hora de realizar los ejercicios de la sección 5 por el orden. Entonces, más que todo es el orden, que acuérdense que cuando estamos haciendo una oración, va primero el sujeto y luego va el verb be y luego el verbo con ing. Pero si es una oración, una yes no question, va primero el verbo y después el sujeto. Fíjense aquí, sujeto, verbo, verbo, sujeto. Es como si cruzamos, ¿verdad? Y lo mismo es cuando está haciendo una pregunta, WH question. El orden siempre va a ir cruzado acá, solo que aquí va a ir la WH word. What, when, why, depende de lo que queramos preguntar. Va a haber una WH word ahí. Eso es con respecto al orden de oración y pregunta. Para hacer una oración negativa, vamos a colocar la palabra not después del verbo to be, después de am, is o are. Escribimos not y ya estamos haciendo una oración negativa en presente continuo. For example, you can say, I am not cooking. I am not cooking. I am listening to the class, right? I am not cooking. I am listening to the class. So you're making a negative and affirmative statement. And this, are you cooking? For question, you can say yes, I am, or no, I am not. En la respuesta corta siempre vamos a poner yes, comma, subject y verbo to be. If it is negative, no, comma, subject, verb be, y luego not. ¿Hay preguntas hasta acá? Sí, teacher. Cuando en present continuo usamos siempre dos, como dos verbos, be conjugado y luego presente continuo usando ing. Exacto. Ok. Sí. En ese tiempo sí usamos dos verbos. Uno será el to be y el siguiente el, ya la acción agregándole ing. Como les decía, para las WH questions, las information questions, si usted dice, ¿estás comiendo? Sería, ¿are you eating? ¿Estás comiendo? ¿Are you eating? Ahora, quiero hacer una WH question, solo le agrego al principio. ¿Qué estás comiendo? What are you eating? La estructura es la misma de una yes no question, solo que agregamos al principio la WH word. Why am I working? Y se fijan el orden igual, va a orden de pregunta. Y ese es un ejercicio en el que muchos se han ido porque es una pregunta y están poniendo primero el sujeto y después el be. Acuérdense que primero va el be y luego el sujeto cuando estamos haciendo una pregunta, independientemente sea yes, no question o WH question, el orden va invertido. Primero es be y después sujeto. Why am I working? Why are you eating? When is he traveling? What is he doing? Why is it raining? Who are we meeting? How are they traveling? So these are information questions. Teacher. Sí. And the answer, the subject is first. ¿En qué respuestas? When I want to get answer for this question. Para estas. Yeah, for example, if you say, or if you ask, what are you eating? I'm eating pizza. Yes. Sí, ahí contesta haciendo una oración afirmativa, ¿verdad? Estoy comiendo pizza. Entonces, sí, vamos a escribir el sujeto primero, luego el verb be, luego el verbo principal con ing, and the complement. Teacher,
con respecto a la pregunta que hizo Sally, y usted decía que podíamos usar el be. ¿En qué momento podría usarlo? Por ejemplo, yo digo una palabra, I will be killed, por ejemplo. Entonces, ¿en qué momento yo cambio el be, o sea, el verbo ese por el, o sea, ¿en qué momento usaría el be? No sé si Es que en esta estructura el be está funcionando como auxiliar, no es verbo principal, o no sé si yo no le estoy entendiendo bien. Como acuérdense que estamos hablando de qué estoy haciendo. Entonces el verbo to be es ser o estar. Siempre vamos a poner am, is o are para decir ser o estar. Si yo quiero decir mi hijo está estudiando, mi hijo está estudiando. Entonces yo digo my son is studying. Ajá. Si digo yo estoy cocinando, I am, como ser o estar, por eso es que siempre va a ir el verbo to be, como para indicar que es lo que estoy haciendo. ¿Será que en el futuro, teacher, es cuando más se utiliza en forma be? Es que, ajá, eso. Solo en el futuro, solo en el futuro creo que hay que utilizar be, lo creo, no sé. Es que, por ejemplo, ahora yo vi una frase que decía, where will be kids, no sé qué, donde los niños pueden ser niños, algo así. Ajá. Entonces, I will be there. Era algo así, pero decía, ajá, where will be. Entonces, esa era mi pregunta, ¿en qué momento uso el be? Como el futuro que estás, teacher, no podemos decir, I will am, o no podemos decir I will is, o he will is, o she will is. Entonces quizás ahí es donde se transforma am, is, are, en be. De hecho, la pregunta de Selena estaba relacionada al futuro. Es excelente que hayan hecho esa pregunta, porque ese tema creo que no lo han visto todavía, pero lo van a ver más adelante. Si se fijan, todo lo que les he puesto ahí son auxiliares. ¿Okay? Son modal auxiliaries. Entonces, siempre que hay un modal auxiliar, el verbo no se conjuga. ¿Qué quiere decir? Que el verbo to be, si yo lo conjugo en primera, segunda, plural o tercera persona, entonces lo descompongo en am, is, are. Ahí lo estoy conjugando. Pero si yo voy a utilizar ese ser o estar con un auxiliar, entonces no lo conjugo, lo dejo en forma simple. Quiere decir que lo voy a dejar como be. No lo voy a partir en personas, no lo voy a modificar. Él es be en forma simple y es siempre que uso un auxiliar, los verbos no se conjugan. Por ejemplo, si yo le digo, estaré a, una frase cursi, estaré ahí para ti, estaré ahí por ti. So, es una canción. I will be there for you. Se la saben, ¿verdad? Vaya, I will. Entonces, aquí está. Will. Be. ¿No? ¿Verdad? El can. Vaya. Por ejemplo, digamos, me dicen, necesito que vengas a firmar un documento. Entonces yo le digo, yo puedo estar ahí antes de las 5. Yo puedo estar ahí. I can be. I can be. Ajá. Before. I can be there
before five. Before the office closes, right? Before the office closes. Right? I can be there before the office closes. Would. Would you be on time for our next meeting? ¿Estarías a tiempo para nuestra siguiente meeting? Así, ¿verdad? Mm-hmm. ¿Vas a levantar temprano? ¿Será? Would you mm-hmm. be on time for our next meeting? Okay, so siempre, siempre, siempre que vamos a usar con auxiliar, el verbo to be ni otros verbos no se conjugan. Y les he dado ejemplos solo con I, pero eso es con cualquier sujeto. Por ejemplo, si me dicen, ¿a qué horas? ¿Qué edad cumplirá tu hermana? Ah, she will be, ay, yo soy mala con esto. Yo creo, de todos modos ella no ve mis videos, no se va a dar cuenta. Que no me acuerdo de su edad. She will be 38 on August. She will be. So, si se fijan, siempre estoy usando otro sujeto que no es I, pero esto no varía. Auxiliar, verbo be sin conjugar. No le voy a poner is. Okay. Y eso va con todos los auxiliares. No sé si es claro, más claro ahora. Yeah. Yes? Yes, teacher. All right, excellent. Good tip. All right. Nice to hear that. So let's move on. And then I was telling you, les estaba diciendo que esto obedece a ciertas reglas también. Es que cuando un verbo termina en E, verbs that end in E, eliminamos la E. Y ponemos ing, por ejemplo, make. Se fijan acá, el verbo make termina en e. Se elimina y se escribe ing. Write is another example of a verb that ends in e. We delete, we omit the e and write ing. Drive is another example of a verb ending in e. So we drop the e and ing. Sometimes our words end in a vowel plus a consonant, for example, get, run, swim. Before adding ing, the consonant at the end is doubled. ¿Qué quiere decir esto? Hay verbos que terminan en este patrón, tienen que obedecer esto. Consonante, vocal y consonante, y ser de esos que suenan fuertes, como con estrés, right? Get, run, swim. En ese caso, si cumple con esas condiciones, duplicamos la última consonante y agregamos ing. Get, getting, WT, porque es la última consonante. Run, duplicamos la N. And swim, duplicamos la M. ¿Cuándo no vamos a duplicar? Hay tres condiciones en las que no duplicamos. Esas son, usted dice help. Ah, pero help tiene consonante, vocal, consonante. Y suena estresado. Help, talk, work. Pero no duplicamos la letra si la palabra termina en dos consonantes. Ok, tenemos dos consonantes acá, LP. LK, RK. So, if there are two consonants, do not double. Tampoco si hay dos vocales. Look, read, speak. Tiene dos vocales juntas. So don't duplicate. Y tampoco vamos a duplicar the last consonant si esa consonante es W, X, or Y.
Is there any question here? No, teacher. Okay, so if there are no questions, we can practice. Aquí tienen una práctica. Pueden, este ejercicio ya se los mandé al WhatsApp. Entonces pueden ir viendo el cartelito para irse guiando por si no se acuerdan de las. O sea, esto no es que se lo van a memorizar en un ratito o ya lo traen memorizado del módulo pasado. Algunos tal vez sí, pero se vale ir viendo el cartelito. So you can complete the exercise. Por ejemplo, ¿qué harían con stop? Stopping, doble P. Ajá, is stop. Pues suena fuerte y vamos. Consonant, vowel. Stopping, W-P-I-N-G. Very good. Y así van a ir haciendo las demás. Acuérdense, solo escriban el número y escriban el verbo como debe, obedeciendo las reglas de spelling que acabamos de repasar. Teacher, for example, have, ahí no lo puedo conjugar, ¿verdad? Sino que sería diferente. Son las excepciones. Yeah. Having an exception, teacher? No. Elimina la E, coloca I. Having. Delete, you omit the E and write ing. Having. Es la primera regla. Plan. In the number 5 is pay or play. 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 It's pay. Pay the de pago. Okay. Thank you.
Are you done? Finished? Yes, teacher. Finished, teacher. Okay. Yeah, teacher. Now we are going to check your answers. In the number one and two were done in have. Remember, drop the E and write ing. Plan. It's planning with WN. WN. Pay, it just add ing. Talk, ing. Showing, ing. No duplicamos a las W que terminan en W. Meet, not W, just meeting. Feel, that is feeling. And then we have cut. In cut. Cutting. WT. Perfect. And then we have eating, like normally we just add ing, and winning with WN, ing. Teacher, how do you pronounce current? Current. Cutting. 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 Okay. Teacher, ¿por qué en la 3 have se puso having? ¿Por qué se quitó la E? ¿Qué por qué? O sea, yo porque... En have se quita la E porque... Termina en... Una regla. Niño. Es the ruler. Aquella explicación, vea. Sí. La explicación. No sé si pueden ver acá en la regla. Compartí la pantalla, ¿verdad? Ya. Yeah. Sí. Eso no van porque sí. Eso es lo que nos explicó. Vaya, en la primera regla dice que los verbos que terminan en E se agrega la, se elimina la E. Y se agrega ing y tenemos unos ejemplos acá como make, termina en e. Si usted se fija acá, le eliminamos la e y agregamos ing. Write lo mismo y drive lo mismo. ¿Verdad? Siempre que termine en e. Entonces, digamos que si termina en vocal, le ponemos el ing. Si termina en e. O solo en e. No, solo cuando es en E. Right? Y porque, por ejemplo, el verbo be termina en vocal y termina en E, pero esa es una excepción. Ahí no le podemos quitar la E. Ese se le deja. Being. Y se le agrega. Es una excepción. Al verbo be no le quitamos la E. Esa es una excepción. ¿Ok? So, este, anda grabando. It's time for bed. Thank you for Es que usted no ha terminado la clase, Tichi, por eso le está reclamando ya. No, no quiere que nos vayamos todavía. Hagamos bed. Yeah. Quedémonos en pijamada. Okay, so, right. Acuérdense, por favor, ya con esto creo que pueden ya terminar de completar la plataforma y hacer el examen final. Tienen el fin de semana para hacerlo. Cualquier cosa escriban al grupo. No importa si sea sábado o domingo, cualquiera estará por ahí para apoyarles, ¿verdad? Lo importante es que terminen ya con eso, porque ya el próximo miércoles terminamos el curso. Y de ahí pues quedamos pendientes para el siguiente y lo ideal es pues que ya estuviera terminada para el fin de semana y cualquier cosa ¿sí? Y el siguiente el próximo lunes empieza. Sí, porque dijeron que era 4, creo que 4 de mayo comienza. Ah, ok. Voy a ir a traer. Tenemos hasta el 26 para entregar documentos. Okay. Ok, también con eso, ¿verdad? Y siempre al correo que se les dio para que no vayan a tener. Y igual, pues, si ustedes necesitan una confirmación, pídanla de que todo esté en orden. Okay. Para que no se vayan a quedar fuera. Ok. Right, so, see you on Monday if you are going out, hanging out with your friends, with your family. Please remember to take care, be careful. Bring your alcohol in mask. Yes. Be careful. Okay, teacher. Be safe.
You too. Have a good night. Monday. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Bye. Bye. Happy weekend. Bye. 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 Good night. Thank you. You're welcome. Good night.